Buena gente. ¡Ole! Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Yo por mi tierra hace un tiempo horrible. Aquí ya todo el día nublado. Aquí lloviendo, viento y... Uf. Aquí está nublado, pero no sé, porque yo los martes no salgo de casa. Muy bien, ¿qué hace? Vale, nos hemos quedado aquí. ¿Qué íbamos a hacer? A ver. A ver, ¿qué estábamos haciendo? Creo que estábamos buscando el siguiente templo, que había uno aquí cerca, puede ser. Sí. Sí, uno de ellos él estaba como con... Pues eso, como en Hay dirección... uno que Joder. está por esta zona. Sí. Aquí la zona de la izquierda. Parecía. Y queríamos entrar en la cueva oscura esta a ver qué nos encontrábamos, me parece. Pero esto es de nivel 5. No lo veo mucho. Yo tampoco lo veo mucho. Pues sí, estamos un poco canijas. Hola, Johnny de su. Era simplemente explorar esta Buenas. isla y a ver si podíamos ver el siguiente templo del agua. Lo veo bien. Porque dice que están por aquí, lo que llama las islas Asfalt. Así que vamos moviéndonos. Vamos para arriba. Pues muy poco arriba. Mira, un mono. Sí. A ver, ¿qué creí? ¿Creía al mono? No, no. No, no, no. Hombre, Ahí que arriba hay algo más. tiene pólvora, así que no me no. Pero por aquí parece que no Tiene tengo. pólvora. No sé. Uy, algo desconocido. Pues voy a mirar qué es. Mira. Oh, pues a ver. ¡Uf! Uy, peligro. Pues si no, eso déjalo, yo qué sé, no sé. Es que estamos las tres igual de mal con la suerte. Sí. Mira, me voy a arriesgar Uy, va. y llegar al viento. Pues no. ¡Oh! Pues, es inmune. Por eso. Vale, no me acordaba. Ha Yo, hecho, ay, Dios mío. ha ido a jugar. Vale, entonces yo tiro para arriba, ¿no? Sí, si no. Sin mucha tierra. A ver, brisa poderosa. Tengo más 3 de movimiento. ¿Para dónde voy? Aquí hay un murazo que flipas. Sí. Básicamente. Es que seguramente está por el otro lado. Claro, o sea. O para arriba y delante, puede ser. No es que habrá muro ¿Dónde también. está el barco pirata este? No, más arriba no puede estar, me da, Más porque creo arriba, que es claro. muro. Habría que lo que es cruzar, o sea, toda la isla abajo desde Jalaca, dar toda la vuelta. O esto, o entrar en la isla que tenemos a la izquierda, la isla grande. Que tenemos una parte sin explorar. Creo que va a dar de todas formas el muro este muy pronto la isla esta. Seguramente. Venga, probemos lo que sea. Tenemos que subir de nivel, tenemos que tortearnos. Ups, ¡No! no, ¡Que que te hemos perdido! la hemos perdido. ¿Tú también te has desconectado? Me decía que hiciera clic. Es que Ah, supongo que vale. hasta que le entre. Vale, pues un momentico, gente, voy a poner la pantalla de la hemos pochado. Qué pena. Oh. A ver si...
Pero parece que sigue conectada la llamada, solo que seguramente no. Sí, es raro porque no habla. Es raro que no Bueno. haya, no se haya caído de todo. Seguramente se habrá caído de todo. Llama la pata, ¿eh? Sí. Están gafados los martes. Está claro que sí. La verdad es que no le iba bien el internet la semana pasada. A lo mejor tiene algo. Alguien le está quitando el internet los martes. No sé, no sé. Disculpen las molestias por ahí. Tenemos problemillas técnicos que espero que se solucionen pronto. Hello, ¿se me escucha? ¿Se me siente? Sí. Sí. Ya estaba yo sacando el cable. Podéis volver a entrar en la partida y eso. Estoy entrando. Vale. Yo ya estoy. Se le corta un Okay. poquito a Kele. Oh, no. Aquel es ¡Kele! por ¿Qué le habla? Comunícate. Ah, vale. ahora Se corta un montón. sí, ostras, qué mal. Sí, la verdad es que sí, que está con el internet pocho. Necesitamos un wifi más fuerte para Joder. Kele. Creo que intenta comunicarse, pero que no lo escucho. Lo intenta. Ostras. Ahora sí te he oído, pero es que luego deja de funcionar bien. Estoy harta, que no pasó ni 10 minutos porque. Ahora sí, ¿eh? Ahora Tampoco quiero sí. que te caiga dentro de una hora. ¿Sabes lo que? Tiene que hablar, arrancar el flow de Dale ahí comida al hámster. esto. Y he hecho el truco más viejo de mi set, que es abrir la puerta. Vale. No sé qué hacer. No, no sé, no sé cuál es el problema. No, no sé. Mover el adaptador un poquito más. Joder, me estoy dando vueltas. No sé, yo ya te escucho bien. Ya, es el juego que está. Ya, voy a cerrar el juego, lo voy a volver a abrir y a ver esta vez si se comporta o qué hace con su vida. Ay. Venga, señor, tanto te puedo costar. Creo que la gente no nos puede que no nos esté escuchando muy bien con la música porque está un poco fuerte. Porque el modo de empezamos pronto, pues le tengo puesta ahí la musiquilla. Pero está la gente muy tranquilita porque no acabamos de empezar nada más. Pero bueno, mejor ahora que luego. Y no pasa nada, si vamos haciendo planes. Venga, vale. No te va a salir bien la cosa en el primer intento. Popo, pi, popo, po. Vaya, no me digas. Venga. Entro aquí. Me uno. Y ya Bien. debería de salir. Voy a poner. ¿Estamos ya? Venga. Venga, vamos al delta. Ya debería. A ver, cargando, cargando. Venga, aventura, tú puedes. Estupendo. Vale, vuelta al lío. Vale. Te reinicia Vale, el me toca juego. moverme a mí. Sí. Me muevo entonces para abajo, digo Mejor, sí. dirección. Va. Sí, porque arriba no hacemos nada. Sí, pero es que para abajo lo tenemos explorado ya. No, pero digo para rodeando la isla. Ah, vale. Vale.
Ahora sí Vamos a salta pisar la abajo. brisita. Viene bastante bien para evitar el volcán. Sí. Aunque aquí abajo tenemos otro. No hay miedo, no hay miedo. Estamos en el agua. Ya, pues se puede hacer una islita ahí de. ¿Me pongo al lado del volcán y nos arriesgamos o...? Venga, vamos a jugar. Ah, hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a venir a jugar. Mira, el pueblecito ese se llama Jalaca, me recuerda mucho a lo de Malaca. ¿Qué es lo que dice la Cassandra de la del Assassin's Creed? Malak. Sí. Okay. ¿Dónde está? El chico de la A pólvora. ver, ¿qué estamos buscando, ha dicho? ¿Le pegamos al marido? Un Templo templo del del agua. agua. Ah, pero no es el que hemos pasado, ese ya lo habíamos hecho. Claro, eso que hemos hecho. Hemos hecho uno. Vale, es que no me sale marcado. Porque te sale No, como este. completado, Vale, simplemente, sí, a este. secas. Eso es una cueva del mar, no es Ah, un vale, templo. me he confundido, perdón. Bueno, la pólvora le pegamos. Yo quiero pegar la cosa. Vamos a pegar la cosa. Es nivel 4, es factible. Ay, que ha salido una polla. Yo tengo lo de los ojos. No lo tengo muy allá. A Yo ver. Lo tengo mejor yo. sí, lo tengo mejor que él, pero esos son Sí, pues varios turnos. lo dejo. Ay, que se hunde. Vale, pues nada. A la mierda. Ya. Vale, el mono el A por primero. el mono. El mono primero. No te gusta la pólvora. Ay, yo tengo que probar mi hacha doble. Mira, Que mono fuera. tenía juguetito nuevo, yo tenía un hacha. Ha dejado el sombrerito. Ya me lo podría llevar yo. Y el otro que está a punto de caerse al agua. Otras. Sí. Mis 10 después el trallazo. Ahí va otro. Ole, ole, a subir de nivel. ¿Esto qué es? Mado de resistencia. ¿Te lo paso? La resistencia la tienes. Bueno, Kele, le vendrá bien a Kele o a ti. Lo que necesita Azka es armadura. O sea. Sí, Azka necesita armadura. De hecho, ¡Wow! bien, pero. Te hace el trallazo que me ha hecho a mí a ti. Vale, sí, me quitaría la distracción, eso sí. Ah, Pero bueno, bueno. ya como vean mejor Todo todo. sea por aguantar mejor la magia. Pero el trallazo que me ha metido a mí con el trabuco a ti te mata. Sí. Madre mía. A ver, espérate, yo no me puedo mover mal. No. Creo que Bueno. no. Me han puesto ya uno del Rey del Mar, el diluvio, oh, Dios mío. Ay, ya nos ha cogido. Pero con que hagamos un templo se quita la movida. Hay otra guerra del caos. Ay, ay. Luchador Merlin. Ahora que lo pienso, estamos sin barbas. Yo tengo una. Bueno, no, tú tienes tres. Ah, sí, eso es la barba, es que no lo veo bien. Sí, tenemos tres, vale. Entonces, bien. Qué susto me ha dado yo. Sí. ¿Qué sucede debajo? Aquí hay un héroe de piedra. A ver, ¿dónde? ¿Veis ese Vale. pequeño puntito entre las nubes? Ah, sí, Ahí. vale. Sí, ya lo consigo ver. Qué vista. Y esa cueva del mar es nivel 4, es factible. Sí, es factible. Te lo dejo al lado para que lo pilles tú, Kele, que no tienes. Perfecto. Guay, porque simplemente me puedo mover. El movimiento justico. Ole. Fantástico.
Y curándome. Es que... Ya no podía mover más. No pasa nada. Y vamos para la cueva entonces, ¿no? Venga, vamos para la cueva. Bueno, la verdad es que el movimiento está bien y Vamos, yo vamos un triste. poco justas de movimiento todo. Sí. Es que Sí. la barca esta es una leche. Claro, es que también es una barca chiquita. Sí. Cuando teníamos la mercante, esa era otra cosa. Pero es que estamos pobres. ¿Qué pasa? Es eso, que estamos muy pobres. Esto está siendo una mejica difícil. Trepa, bueno. No, madre mía. Vale. ¿A qué me puedo quitar? Me puedo quitar dos. Venga. Venga. Sí, te la ha quitado, sí. Haciendo las sumas bien rápido. Ahí, tres. A ver, ¿le pego al eso o al cangrejo? Pero si le pego al cangrejo. No, no voy a matar ninguno. Yo te Da diría que igual. dios al secuaz. Sí. Deja el cangrejo a Kele. ¿Qué Hala. has hecho? Ñam, ñam, capa de explora. ¿What? Voy a por este señor de aquí. Este. No, no, no. Sí que rompe No, cosas. no. No, 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 no funciona. No funciona esto así. No funciona esto así. No funciona esto así. No. Tiene que ganar. No, no, no. Me ha roto la capa de explorador. O sea. No El pasa, está muertísimo. Descaro. Te pillaremos una capita nueva. Vale. Voy Una a capa de cargar. cangrejo. Porque de tal manera no me lo cargo, así que. ¡Otras! La sensación. Ah, del bailecito. Hay una Una maza. maza, ¿quiere usted una maza? Dame una maza. Dame la Por si maza. acaso. No pega tan fuerte como, pero si me la roban, me tengo una maza. Por si nos Shish. encontramos calaveritas. Me quedo con la maza. Madre mía, tengo yo aquí un repertorio de armas. Nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Suerte que no hay peso máximo de armas, que si no, vamos. Perdona. Clon, 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 clon. Vamos a ver, toque. Ah, para las trampas. Bueno, lo recojo. Sí. Que si nos vemos en el apuro, pues. Esto me lo quedo yo. ¿Qué hago? ¿El ¿Lo uso? qué? ¿Me espero? ¿Qué ha pasado? No, no veo nada. Ah, lo de curarte. Suerte Suerte, suerte que tenía otro escudo y me lo he puesto. Muy bien puesto. Yo me encargo del bardo. Que no se cargue, que se cargue a Roque, me cago en Dios. Encima que se acaba de curar la chica, es que no respetáis. Mira, suerte que me han tirado la barba, ¿eh? La La verdad. tengo que tirar otra vez. O me arriesgo, siempre me puedo arriesgar. Lo que quieras, pero El tarde o temprano. duende este es bastante rápido y actúa incluso dos veces. Eso quiere decir que me cure, ¿no? Deshazte del duende mejor. Sí. Sí. Que como tú lo tienes más. Ah, se ha quedado a tres. Hostia, qué ansia, que la tanque soy yo, por favor, dense cuenta, gracias. Bueno, por lo menos esta Buena, la buena pifia. pifia, buena pifia. Venga, va. No lo voy a dar.
Yo no lo he atacado porque las probabilidades de darle eran muy bajas, ¿eh? Claro. Bueno, yo le voy a dar. Le voy a dar. Sí, Sí, mejor. digo, para lo que le queda. Mejor así. ¡Ay! Esto está muerto. Rematen. Solo me queda una barba. A ver si no sale alguna por aquí. A ver, ¿a quién le viene bien talento y suerte? A ver, no te voy a decir que el talento no me venga bien. Es que el talento es para Asma. Pues te lo voy a pasar, las botas del artista. Pues muchas gracias. ¿Y quién quiere evasión permanente? ¿Quién le viene bien evasión permanente? Rocket. Pues que se lo pasen porque esto da más 2 de evasión permanente. Tómeselo. A ver, que no tiene la evasión baja, pero es No, que van a pero. por ella, van a por ella. Claro. Es que No, van a por mí y no aguanto una mierda. Y ahora no voy a gastar la barba de Dios porque. no, no. Aunque. A la mierda la hada, se va a cagar. No, no, y otro también, ¿eh? No, otros 4 también. Me lo ha bajado 17 el ataque físico. Sería una pena que tuviera. ¡Ah! ¡Oh, eso había sido justicia! ¡Oh! Eso podría haber sido justicia, pero. Tienes que dar al centro. No pasa nada. Me he quitado la. Era lo que esperaba yo con. Ala, Con esto. a rematar. Olimalexi, comienza un poquito accidentada porque mi internet ha decidido jugármela, pero ahora estamos bien. Eso ha sido el más 2 de evasión. Sí, eso es lo que a mí me salva. Sí. Oh, no. ¡Hola, en serio! Oye, Buah. que esto ha sido por el hada. Porque me ha bajado el ataque el hada. Bueno, Dale ya un me puedo. No voy a con la culata. quiero, no quiero arriesgarme. Total, estoy gastando un poco la Uf, concentración. en el siguiente combate fijo que subo de nivel. Me habéis dado el tótem ese y. La percepción era para Kele, Yo ¿no? ahora mismo estoy tirando con fuerza. Toma, anda, corre. Uf, pero es bastante mejor que el chaleco este de mallas. Me Pues ya da está. bastante evasión y demás. Estoy con esto remamadísima. Inteligencia Rocket. era yo. Sí. Vamos a ver qué tal me va esto. ¡Oh! Te da la ¡Oh! concentración máxima, que es. Es que es exactamente lo mismo, pero mejor. ¡Oh! Pues toma ya. Toma ya, mírala. Ahora tiene, Divina. en vez de plano, tiene pirámide. Es una duendecilla. ¿Es donde sí ahora? ¡Uy, Venga, que una tenemos fuente. fuente! Ole. Lo intento, lo intento. Vale, si no, de todas formas, yo o Azka también tenemos bueno corazón. ¡Oh, perfecto! Mágico. Sí. Comparte un poquito. Ay, 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 ay. Ojalá se pudiera. Eso, la parte buena es que ahora sí que puedo sobrevivir. Sí, hay un problema, que parece que no lo Pues habrá. sí. Pero ahora que ya hemos llegado. ¿Vale? Estupendo. Pero el saber, Genial. genial. Toma jazz, uff. Vale. Para Roque eso. Sí. Aquí le viene bien armadura, resistencia, evasión, concentración máxima y recuperación de concentración. A mí me da igual, yo prefiero mi casco. Rocket acaba de pillar un gorrico, Sí, pero yo creo que este es claro. mejor. ¿No? No, realmente el mío me va bien. Él le da inteligencia. Sí. Bueno, Sí, eso, o sea, lo voy a recoger porque todo esto se vende, obviamente. Pastor ermitaño, piezas para ser detectable. 25 de evasión. esto lo paso. O quédatelo, te daba Quédalo. sí. Sí, Sí, quédalo. pero no sé. Polar de seda. Crítico. Me quita salud máxima y vitalidad, pero me da velocidad y crítico y evasión. Creo que me lo quedo. Yo estoy bien con lo mío y creo que ya.
¡Vamos, Azka! Dale. Un momento. Me están pitando aquí fuera. A ver, ¿dónde íbamos? Vamos a seguir yendo más hacia la Abajo derecha. no deberíamos. ¿De qué cuá? ¿Que no deberíamos Abajo, qué? yo no sé si os habéis Abajo dado cuenta. no, abajo no, porque está el Kraken. ¡Ah! ¡Qué majo! Es verdad. Derecha, ¿no? Vamos a ir tirando para la derecha. Ah, sí, Tendríamos recuerdo. que ir pensando en encontrarnos hacia dónde cambiar de barco, ¿eh? Mira, aquí. Mira, ya me sale, aquí me sale el castillo Baker. Mira, perfecto. Y también cosa de barcos. Sí, bueno, a ver, ¿cuánto nos Tenemos quieren clavar? 175 más 178 serán 340. Tenemos 440. Espero que no sea una locura. Vamos a ver. Venga, que me puedo bajar. Y aquí me quedo. Qué pantano más chungo. Una feria oscura. Cadáver ahogado. Qué alegría de sitio. Vale, ahí. Vale, acabo de ver el antro pirata. Es el nivel 5. Un poquito al norte. Vale. Bueno, supongo que no vamos a comprar nada. Ah, Que lo mira. malo no es que La no tenemos el precio de lo otro. barba de Dios está a 58. Sí, pero el barco no sé a cuánto estará. Claro, es que la putada es que no sabemos a cuánto está el barco. Hay que, habría que acercarse. Puedo pillar recompensa de oro. Sí, pilla la recompensa. Porque la de objeto es una seda de fuego. Hierba para restaurar por completo la salud. 240. Sí, es eso, 240. La sombría, peñasco de fuego. Todo se enciega ponzoñosa. Si se vamos a pillar oro, a ver si podemos mejorar el barco. Entonces, una asesina. Lo que sea. Pues eso mismo. A ver que no esté a nivel Ostras. 25 la amiga. Nivel 8. A nivel 8, toma ya, porque me dan. Porque no es tan quest que nos dobla el nivel. No es un nivel más, dos niveles más. No, no, no. Nos dobla. Vale, vamos a ver. Madre mía, qué miedo todo. A ver, entonces, ¿me pillo barba o Puedes algo o recoger, no? ¿eh? O sea, si quieres moverte para descubrir un poquito zona y luego Sí. te recojo. Vale. Muévete para abajo, para ver un poquito de zona, o sea, y ya está. ¿Qué otra tienda de barcos? Sí, pero vamos a coger esta de aquí, ¿no? Quizá. Sí. A Ver si ver, pasas turno, sí, perdón. os Que me recojo empano. y miramos la tienda de barcos. Ay, la noche. A ver. A ver, ¿qué se cuenta? Un pesquero son 90, un mercader son 200 y un blindado son 500. Yo creo que podríamos coger un mercante. Vale. Sí, son 200, es bastante asequible. Por eso digo. Que yo aprovecharía, cogería un mercante. Sí. Más o menos un mercante entre tres sería. 60 y algo, con 70 ya nos sobraría si ponemos cada una. Voy a Pues mirar, a ver. pasadme una parte Sí, y. señora. A ver, A ver calculadora. cómo la he. 200 entre 3. Vale, quedarte de 67, porque es 66,6 y en este juego no funcionan céntimos. 67, pues. ¿Te ha llegado? Sí. Tiene que haber llegado. Y
¿Qué hacemos con este barco? ¿Lo dejamos aquí tirado? ¿La lancha esta? Pues básicamente. Dice, intercambiar un barco contiguo por escrituras de barco. El barco debe estar completamente reparado. Pues lo reclamamos, supongo. O sea, supongo que el. Que no sé a qué barco se refiere. Al que tenemos de aquí de 3 de vida, digo. A ver, tenemos dos barcos contiguos, que es el barco mercante y la lancha esta. Es que es eso, por eso lo digo. Claro. Es que sería jugársela si te lo selecciono automáticamente. Vamos a dejar este aquí. Le vamos a dejar con esto, aquí tirado. Sí. Pues. No es el barco más elegante que haya visto, pero aguantará, esperemos. Me voy a salir de aquí, me voy a montar en el guapo. Ea. Ya sí, eso. Ahí va, todas recogidas. Vamos a por el antropirata, ¿no? Sí, vamos de camino. Ahora, Joco. ¡Ojo! ¿Qué no se nota, Nina? Ay, ¿qué es eso? Uy. Una ola. Yo la fuerza. Pues es lo Ah, que hay, sí. no tienes que evitar. No lo tienes tan mal, ¿eh? O No, sea, no. de fuerza a las tres vamos relativamente bien. Luego. Lo que pasa es que yo voy de forma increíble. Sí. Ale. ¡Ah! Bien, bien, bien. ¡Venga! Poderosa. Hola, Luma Muy Media, sí. galante. El arte es muy chulo, así el. Supongo que es low poly, pero no tan low poly porque hay un cierto nivel de detalle. Pero es muy gracioso, tiene ese toque. Sí, está bonito. A mí es que los colorines me gustan. Sí, es eso, es que también tiene color y demás. Como hay que colorir y demás, no te preocupes, que te van a pegar la paliza igual. Sí. Vale, yo voy a por Después lo el. ve, ahí está uno Claro, ya el siguiente va a ser la muriéndose. barra de Dios, pero volando, ¿eh? No, no te preocupes, espérate a que a aprovecharla. Bueno, sí, es que la verdad es que ¿A por convence. cuál vamos primero? ¿Por el ladrón o por el chamán? ¿Quién nos da más rabia? Para el siguiente de esto, pásame la barba de Dios que tienes. Vale. Porque ahora lo uso, pero. Sí. Venga, justicia, 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 justicia. ¡Ey! ¿Cómo que me Pero. has. ¿Cómo has esquivado esto? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí les hago apaño y ya después rematáis. Ole, ese bloqueo. Vale. Sale mal, me Vale, gusta. bien, me parece bien. A mí me parece excesivamente bien que salga mal. A ver, la rematación. No, yo no Ah, remato. vale. Yo voy a por el que vosotras no le hacéis daño. Justicia. Ahí, ahí. Ahí, 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 Bonito. ahí, 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 ahí. ahí, ahí. Justicia. Precioso. Ay, mágico. A la culata. La culata del Sí. chamán. Toma culata. A ver, señor, no pinche, no ¡Qué pinche, que estoy blandica. pincho! Necesito una pecherita. Venga, ahí subiendo de nivel. Sí, gracias. Pergamino purificador. Gorguera elegante. Que esto da suerte. Y sube el oro. Y evasión de grupo. Evasión de grupo. Evasión de grupo. Mira a ver si me lo puedo poner yo, porque creo que lo que tengo ahora me sube resistencia. Pues mira, da igual, me lo pongo yo, me bajaría 3 de talento, pero vaya que tampoco. Aquí sacrificándose por el grupo. Oye, mira otro pastor ermitaño. Un poquito, un poquito. Azka, si me pasas la barba de Dios. Sí, antes de que se me olvide. Vale, creo que hay unas escaleras. No sé las escaleras esas serán para bajar de nivel, pero a lo mejor ahí podemos poner morral si estamos un poquito en Sí, se dificultades. nos dejan. Digo porque yo tengo dos. Sí, yo también tengo dos. Vale, A ver, trampa. estalagmitas. Pon velocidad. Esto es cosa de tuya, Kela. Sí. Dale. Oh. What the fuck?
Gracias. Ahora sí. What the fuck? O sea, me he cagado. Qué traición. Traición, perdona. Va para allá. Estoy por tirarla ya de entrada, ¿eh? Vale, ahora tienes dos, así que... De vara de Dios tengo una solo. Ah, ¿una? Vale, no, lo que tienes son ortigas. Vale. ¿Qué hago? ¿Me espero o...? Espérate un poquito. Vale. Yo no creo que nos hagan tanto. No creo. Venga, vale, murciélago. Venga, Kele, tanquea. ¡No! ¡Hola! ¡Me lo ha robado todo! Todo. ¡Muere, padachín! Toma ya, gracias por esa concentración. Venga. Venga, que le muerte. Lo que queremos... ¡Ah! No me ha dado justicia, pero... Explota, explota, me explota. ¿Cuál es el espadachín? Sí. ¡Que me devuelva el oro! Que vuelva, sí, sí, sí. ¡Que 130 de oro son míos! Hombre, que los hemos trabajado. A ver... No. Que tienes nueve de vida, que no te flipes, no te preocupes. No. Pobrecito. Qué abuso. Se ha dedicado, mira, a los 130. Te los paso, Rocket. Gracias. Venga, ahora esto sí. Y ahora esto sí se estamos a punto de darle 17 de experiencia. ¿Quién está baja de experiencia? Rocket está, tú estás en nivel 4, Rocket, así que tómatelo por ir a avanzar. Ah, estás en el 5. Sí. Sí, 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 sí. Oh, Lel. Vamos para allá. Nos dejan usar morral. Correcto. Nos dejan. ¿Queréis? Vale. Ya lo sabía. Maravilloso. Pues para abajo. Son. No sé cuántos pisos son. No sé, pero ahí están ya celebrándolo. Madre mía, las latas. El brujo fiero. Pero bueno, amigo. Yo voy a por la gelatina. Sí, es tremendo tanque la gelatina. Deshaceos del brujo primero, quizá. Okay. Okay. Wow. ¿Cómo sí. Fallar todo lo que no se puede fallar? Con un trabucazo, a lo mejor. Sí, ¿no? Le meto al brujo del tirón, aunque sea solo 9. Sí. Yo creo que sí. Toma no ya. Y de rebote de... se lleva la gelatina. Es que eso, del rebote no me fiaba ahí. Tengo como 5.000 envenenamientos. Madre mía, sí. ¿Qué es esto? Tanto envenenamiento, Ay, que has perdido la resistencia que tenía. No tienes para evitar el veneno, ¿no? Claro, no. Porque supongo que me morí en algún momento. Vale, no sé si voy a por la gelatina o voy a por el chamán. Van por el chamán. El chamán es más peligroso. Y que una vez nos lo quitamos de en medio ya podemos ser todos a por las gelatinas. Sí. Bueno, yo voy a recargar. Dale. Nos encargamos de esto. Roquetilla. Tristísimo esto. Venga, va, que ya está esto. Dale. Hala. Hemos ido bien. Bueno, más o menos. Los venenos, Dios mío. Yo creo que tengo cosas para quitarme el veneno. Ahí está lo bueno de Panax. Toma. Perfecto, lo vamos a usar inmediatamente. Mira, esto es para ti. ¿Esto no son iguales que las de antes? Claro, sí, es lo que creo que es lo que ya tienes, Azka. Sí, es el mismo. Bueno, recojo para venderlo, ¿no? ¿O lo queréis? Quédatelo para venderlo. Quédatelo para vender. No digo a ver si. Además, eres quien tiene menos oro, te va a venir bien. Pobre. Vamos a tomarnos el otro Panax. Ya está. Tenemos que salir de aquí gastándonos dinero en algo bonito. Este
¿Qué te pasa? Uy, te va a debilitar el ataque. El luchador Merlin y el hada son tuyos, Azka. Ok. Buah, madre mía. Wow. A ver, primero por el hada, ¿no? 41. Bueno, yo le estoy hablando. Como quieras. Justicia por fin. Wow. Wow. Justicia no ha sido, pero. Adiós, cangrejito. Va a ser una bajada y voy a tardar. Pero no, no, es que la bruja baja bastante el ataque. Se ríe. Linda, linda esquiva. Me encanta. Vale, voy a por el hada. El hada va a actuar dos veces. Sí, sí, te va por el hada. Vale, curiosete. Bueno, recargo, ¿no? Sí, recarga. Sí, sí, recarga. ¿Dónde va, señor, corriendo? Venga, lindo crítico, me encanta. Va a subir Rocket de nivel, ahí está. Bien. Yes. Uy, teletransportarnos. Pues, ¿para cuándo haga falta? Para adelante. Para adelante. Uy, hay un señor muerto. Saquear o saquear, ¿verdad? No lo va a echar de menos. ¿Pero puede ser una trampa? Ah, pues no. Espero que no. Guay. Venga, vamos a morral, ole, ole. Y un mapa de tesoro. Esto es una puerta, ¿no? Sí. Pásamelo que lo voy a tirar. Toma a ti la puerta. Ah, toma por saco la puerta. Literalmente es la única pasiva del leñador tirar puertas. Mira, ahí está aquí ya la almeja. Ahí está. Que yo guardaba las ganzúas. No, o alguien las tenía. Bueno, igual, guardo. Creo que. ¿Tienes ganzúas? Guay. Ah, no, espérate. Estaba pensando que no iban a dar. Estoy fatal de la cabeza. No, no me hagáis caso. Hola, bienvenido. La evasión del grupo. Esto está muy bien. Está muy bien. Esto está rico. Brújula de bronce, distancia de movimiento, bonificación de movimiento. No sé. El que la quiere, si no me la guardo. Guárdatela. Va. Venga, las que entran por las que salen. Pues sí. Ole. Mientras estabas ahí abajo, he encontrado un viejo mapa pirata en el sótano. Parece indicar que hay otro antro en esta zona de aquí. Y tenemos también un mapa al tesoro. Vale. Poquito se dice. ¿Quién sabe lo que encontrarás si sigas? ¿Puede estar un poquito más al sur? Detrás de los tentáculos. Allá buscamos el templo, no pasa nada. O sea, es que es literal. O sea, es línea. Coges una regla, línea recta, lo más abajo posible. Pues ahí te voy a dejar el antro. Bueno, ahora vamos para la derecha todavía. Sí, vamos a sisorrodear lo que es el castillo, este Baker. Porque supuestamente tiene que. En estas islas debería haber el otro templo del agua. ¿Dónde estamos? Supuestamente hay unos en Asfal, otro en la ciénaga ponzoñosa. Me sale como en el cinturón de nubes que nos queda por ver de la isla. Me sale con templos hasta ahí. Sí, vamos a mirar. A ver, es que creo que igualmente nos marca la zona, pero nos marca la zona en plan es por aquí aproximadamente. Pero de piedra. El héroe de piedra para Rocket. ¿Para mí? Vale. Sí, pero... O sea, estoy viendo experiencia y tú eres la que está más rezagada. Así que me voy a quedar aquí. Si eso, otra cosa que se puede hacer es que bajéis del barco y exploréis la zona a ver si encontramos. También. Cuidado que hay tierra envenenada por aquí, Azka. Es que si es sales. Eso. Es que está la cosa un poco pocha. No teníamos objetos para quitarnos, pergaminos para quitarnos los venenos. Deja de mirar si tengo yo alguno.
Yo tengo pergamino purificador, elimina a todos los hexágonos corruptos dentro de un rayo determinado del mapa del supramundo. Eso te Yo lo tengo paso. el purificador también. Te lo paso, Azka. Vale. ¿Y cuánto pillará? Porque si nada más que pillarla al lado es un poco. Míralo. Va, vamos a jugar. Qué va, pilla un montón más. Lo que pasa es que pilla también agua y es un poco ñe. Pero desde aquí es que no puedo Importante es. avanzar más. Sí, claro, es lo importante es avanzar. Ah, no, Yo espérate, que lo tengo puedo algo que me mover. Espérate, que lo falta. puedo mover, que soy tonta. A tomar por saco. Wow. Venga. Adelante. Ay, que ha salido no sé qué. Una cosa oscura, nivel 7, quita, bicho. La mínima morra se corta, pero no se puede escapar. ¡Ah! No, hombre, Ya, eso no. pero. A ver, para abajo no puedo ir así. Es esto, como hemos avanzado tanto, tan de repente. ¡Ah, está! Un aventurero. A ver, esto, si leo el diario no me puedo saquear. Pero se puede. Exacto, ¡Ah! creo. Saqueo. Casco de choque. Vale. La han puesto así como muchachi, pero menos 5 en suerte. Suerte. A A ver, ver, inmunidad al aturdimiento tiene su encanto, ¿eh? sí. Tiene su encanto, sí. A ver, lo recojo y si eso. Sí, eso recógelo. Ya me decís si alguien lo quiere. Pues no sé si subir más, porque toda la vuelta habría que pegarse con la ira oscura y no plan. No, no, y tú sola menos. Bueno, señoras, a la Madre mía. altura. Wow. Ay, 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 equilibrando nivel. Otro bicho. Oh, no. Adiós. LOL no, LOL no. Se han dejado encerraditas, ¿eh? Os recojo Si eso y me si estamos tirando la. acerco Y si... No, que os puedo recoger y y podemos damos la vuelta mirar. por abajo. Claro, y seguimos mirando la costa para abajo. ¡Haz que estoy muy lejos para recogerte! Ahora me acerco, me acerco. Entonces me quedo aquí. O coge el. Mueve Voy el a quedar aquí. dedito. Coge el interrogante. Ahí Sí. va. Tengo, venga, 55 A ver si suerte. cuela. Va. Cuela regular. ¡Mímico! Ahí ya no estoy. ¡Adiós! Venga, Ay, mi va. madre. ¿Pero cuánto vida tiene? Me sale hasta aquí, pero no se está pegando con. No, yo estoy apoyando desde lejos. De la distancia ahí. ¡Woo! Está ¡Ánimo! de camping en el bosque ponzoñoso. Uy, me ha dado prisa, qué alegría. Dale ahí 14 veces. Y otra. Ah, ole, ole, ole. Eso sí, el bicho podía fallar un poquito. Me ha quitado el espantabrujas. Ay, no se Y ha el quitado mapa del el tesoro. mapa del tesoro. Mierda. Es que yo no le hago suficiente daño. Esto ha sido muy Uy. triste. No pasa nada. Ay, que se muere, Roque. Espera, espera, espera. Para ir todavía más rápido, eso. Alegría al cuerpo. Ya está. Muy buena esa. Abrigo pirata, armadura, resistencia, evasión, multiplicador de oro, inmunidad al agua. ¡Ay, qué bonito! Está rico. Es un poquito peor que lo que tengo yo. Pues, Pero me da oye, inmunidad a que mojado. a mí dame lo que sea, que no tengo nada. A ver si Vale. me puedes enseñar. Lo recojo y te lo paso, Azka, entonces. Sombrero de Que si hechicero. quiere ponte luego, que a mí me da igual lo que sea. No, no, Mira, es vamos peor que lo a que tengo. mejorar aún más el gorro. Estupendo. ¿Cómo ha evolucionado el gorro a plano? Ya tiene pico de bruja. Sí. Pónselo. Ya te puedo recoger, Azka. Ya mismo. Ahora sí, ahora Gracias. sí. Y ahora venga para abajo. Ya Ahora mismo para abajo. Rocket es una señora. O sea, es una señora pegada a un gorro ahí. Un gorro pegado a una señora. A ver si me gusta la pecherilla cuando pueda.
Hay templo del discípulo. ¿Quién es este señor? O nivel 8, venga. Nada más que no pone cosa demasiado gorda, capitán. Es Sí. como, estamos en una zona. Bueno, aquí hay un pueblo. ¿Dónde? Sí, es que a mí me da que Ah, aquí hay tendríamos que un ir pueblo. al templo que hay más allá. O sea, Sí, más hay. de Tiene que verdad. haber. Sí, tiene que haber alguna zona que ya hemos, no hayamos explorado bien por ahí. Que no. Un faro, vamos al faro. Correctísimo, vamos para el faro. Uy. Tú tienes más suerte. Ah, no, eso es para Azka. Estamos igual, pero mira, ya está. Toma ya. Bien de Uruguay. Kale, la pechera, por favor. Arco ¡Hala, de mira! Mesa. Un arco. Más 15 de inteligencia. Ley. ¡Wow! Sí, pero va con ojos. Ah, va con percepción. Ah. Incluso los disparos de hielo y tal. Va con ojos, según esto. Pues que rompe corazones, ¿no? Sí, te lo pasaré a ti, desde luego. Vale. Eso sí que va con talento. Eso es para Azka. Oh, sí. Sí. Os tocaré la guitarrilla. Pero dame la pechera, por O paso favor. las cosas. Ah, que te tengo que dar cosas, ¿no? Espera. ¿Cuántos años tengo? Tengo que I'm dejar crying. el abrigo pirata. Toma, abrigo pirata. Venga, gracias. está. Mira el templo. Ahí está. Va, es nivel 6. Es nivel 6, lo podemos hacer. Es factible. Pues ahora Guay, mismo le guay, damos. guay. Esto voy a poner un morral. Sí, tú, es bastante necesario. Y si quieres, yo te paso uno. Venga. Lo bueno de Volcán es que no lo han puesto con el bosque. Si te quieres meter de lleno al templo Azka, porque Rocket y yo Sí, estamos si quieres, ready. dale, que tú vas súper bien de vida. Estamos ready. Le meto entonces. Pa' adentro. Y supongo que para cuando volvamos a ir al morral ahí. Creo que sí. No sé. ¡Ay, ay! ¡Uy! ¿Cómo van a volar los monos? ¿Sabes qué te digo? Toma, anda. Acaba con eso. Gracias, gracias, reina. Acabo con todo. 35, 35, 56. La aceleración O es sea, la 80 leche. de crítico. Uy, Bueno, ese sí que es remátalo, malo. Azka. Haz que lo termina. Ya está. A ver, Remátalo. espérate que tengo cosas nuevas. Tiene que afinar las cuerdas de su guitarra. ¿Es mejor la cítara esta que el revólver? El revólver es de 15 de daño y esto es de 20 y además el otro tengo que cargar. Este tiene como más. No tendrás. Ay, no lo he mirado si tiene algo de grupito, pero tiene más así, más encanto. Yo es que tengo un problema y es que estoy muy atrás de daño, pero es que no me sale nada para mí. Es ya. No está saliendo nada de inteligencia. Y lo que sale, o sea, y lo que da inteligencia tira de percepción. Es una cosa muy extraña. Sí. Que a ver, que yo solo tengo 11 menos que tú, pero aún así son 11, Ya. ¿sabes? Sí, se nota. Pasa para adelante. Tentáculos. Azka. Sí. Hasta para ti. Yo toda. A ver, desarmar era, ¿no? Sí. Oh. ¡Buah! ¡Ah! Pero ¿por qué me sale Dale. el... Dale concentración, si no. Sí, es que se me ha ido el dedo de este chala. Ah. Ahora sí, ahora. Disculpen el De daño todas de antes. formas, creo que tú y yo vamos a subir de nivel pronto, así que esto se cura. ¡Hombre!
Ya Vale. ves con qué problema. Uy, encima, bueno. Hombre, hombre. ¡Hombre! Ahí Ahí, está. ahí, Guadaña de guerra, otra cosa para mí, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este armamento? ¿Qué me estoy haciendo? dale, eso está muy bien. Así les cuesta más quitarte las cosas O sea, gordas. lo bueno es que si me quitan un arma, es de cuál de las siete voy a coger. Más tentáculos. Ay, leches. Pero ya, eso ya es cosa de. Eso ya es Es que me cosa estoy de. quedando sin concentración y claro, pues. No, pero esto ya es perdería del juego. Pues estaba yo ahí apurando. Uy. Madre mía, los. Pues nada, congelado. Uy, uy, qué le. Uy, 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 uy. Jaja, lo que ha pasado, gracias. Yo no tengo más curaciones, ¿eh? No hemos comprado, no hemos metido aquí sin comprar. Ya, también así. Voy a intentar cargarme al brujo este. Vale, Adiós, bien. muy buenas. Adiós, muy buenas. Es calvo. Vamos a ver. Esto, daño mágico, pero con mojado. ¿Para qué sirve el mojado? Cuando me daban. Había efectos que se daban, que entraban mejor con mojao. Yo puedo bajar Pero la piensa. del. La. Pero piensa igualmente que tiene defensa contra la magia, ¿eh? Sí. Y tiene 12. Yo Sí, iría por pero el bien. 8. Claro. Vale, yo le tiro al oso. Yo le tiro al oso. Dejémosle el nigromante a Kelle. Correcto. Toma ya. Cuerdazo en toda su cara. Buena esa. Buena esa. Pero me van a fastidiar las tiraditas. Vale. Creo que este va a ir en dos tandas. Maldita conmoción. Métele un raquetazo. Va Ah, cayendo no poco a poco. termino Va de. cayendo poco a poco. Sí. Bueno. ¡Oh, no! O sea, mejor la resistencia. ¡Ay, qué buena! Pues ya Sí, no le puedo sí. hacer nada de nada, ¿eh? Y claro, a ti te va a fallar una tirada, así que no rentes el support. Esto va a ser buena, Atenea. Estamos aquí Hola, Atenea. sufriendo. Estamos en. Oh, perfecto. Pensaba que te iba a fallar la tirada de support. Señora, no se 39, agafe. 35, 35, Ahí les 56. puedo bajar la evasión si queréis. ¡Afuera! A A ver si dos, a puedo cargar saco. al No bicho. importa, no, Vale, no he dicho nada. 30. Terrible tirada. Terrible, apocalíptica. Hola, hola, Atenea. Nos has pillado un poco de Buenas. drama. Ahí, sea 5. Ay, me cachis en 10. No pasa nada. Nos encargamos de esto. Pero hubiera quedado divino esquivarlo. Pero si son 5. Ya, pero Da yo no le podía hacer nada porque tiene Vale. 15 de defensa y yo tengo 15 de Sí. daño. Sí, mejor hacer eso que nada. Ahí subiendo de nivel. Ole. Bien. Evasión de grupo. Mucho ánimo con la estudiación, Atenea. Más 3 de talento. Esto pa Pazca. Vasca, correcto. Muki. Aunque se me iría la evasión de grupo. Y el multiplicador de oro y la suerte. Vamos bastante bien de oro. Sí, la verdad es que ahora vamos bien. Estamos en uno de esos puntos de vamos a una tienda que me compre un arma, por favor. Sí, o si no, yo puedo vender una de las 25 que tengo. Que parece que tengo un carromato yo de armas o qué, o algo. No sé, no sé. Voy a probar, pero a mí la evasión de grupo. Empieza primero la hada. Gracias por tenerlo de fondo, pero ya sabes, lo más importante, dale caña a eso. Vale, Voy a por la arañita, ¿eh? me intentaré cargar al pez O si globo. no, mira. Vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿verdad? Claro que sí. ¡Hey!
La que nos Esa es gusta. la fórmula La ideal. fórmula mágica 36. Venga, 58. ¡No! La peor tirada de la historia. Menos mal. La peor tirada de la historia, mi gente. ¿Qué está pasando? O sea, A ver. se me da una oportunidad, la tiro por la ventana. ¡Qué mierda de ataque! Ha Venga. mejorado. Niega el próximo ataque. Aunque le hagáis la mierda más grande, lo que sea para que yo le pueda rematar. ¿A la araña? A quien queráis. Aunque el hada está dando por saco, pero... Sí, Ya, la cosa es. pero... Vale, 35, Yo le... 36. Si Era eso más al... fácil que lo fallara, Si ¿sabes? ahora si eso le toco la guitarrilla, ya está. Sí. Era simplemente quitarle la protección ahí. Va a Sí. hacer la tontería. Buena Bueno. esquiva. ¡Ah! Le hago 18, pero ¿qué bajada es esta? Sí, te han puesto la habilitación y... Pero es que es una bajada bastante tocha de ataque. Sí. Que para esto necesitamos la pistola, ¿eh? Mierda. Bueno, le sale mal, no pasa nada. Buena. No sé si... Ah, ya me ha quitado. No. Podemos tirarnos Voy así a todo tener, al el final yo digo, no, es que voy a perder un turno, no, estoy perdiendo más. Por tal de no... Ah, soy lo peor, me lo voy a tener que cambiar entonces. día. Porque yo no le hago mucho daño, como Ya, pero veis. estaba haciendo más. Es que no sé por qué ha fallado eso. Mira, ya está, Adiós, la araña. ya Uy, la Por araña, la fin. alada. Hombre, ya. Más Ahora viene pesada. la putada, que no tenemos curaciones. Ya. Pero ahora no podamos ponerlo en ¿Qué es normal, tenemos un esto? problema. Apuñalar, puñalada precisa, respuesta, habilidad contraataque. Va por... Esto puede ser para Azka. Es para Esto puede Azka. ser interesante. Una cosa bien sexy. ¿Pero Y esto de una puede mano tener... nada más? Es una mano, Es sí. una Ah, mano, no, tengo sí. yo escudillo. Voy a ver si tengo yo escudo. Creo que tengo yo escudo. Alfángel ahí. Ah. Vale. Tengo un escudo. Pues si eso me lo pase, me lo pongo y mira, Vale. algo hará gracia. Pues lo que haré, nada más entrar en el combate, si no podemos poner morral, es tirar los orbes, Pues sí, ¿eh? tenemos Sí. dos de evasión de grupo, ¿no? Y alguna cosita más creo que hay, a ver. Más 15 de daño directo. Ah, no, esto es para hacer más daño y no sé qué. El que le está otra vez respirándole a eso. Al A micro. ver, ahí, mejor. Sí. Es que se me acerca el micro. Ay. Se te quiere meter en la boca y. Hay que meter en la boca. Una puerta. ¿Gansúa? La puedo romper. O quieres que aporrearlo? Voy a intentar romperla. Lo digo porque si le doy a pasar ya. Ya no vuelve. La ganzúa sería automático. Bueno, Ya sí, le he no. dado. Le he dado. Lo puedo pasar yo. No, tú no lo pases, tú le das. Pues vamos a porrear. Eso. Ahora viene la parte chunga, ¿eh? Vamos a empezar directamente con orbes. Guay. Pues a tope. Y yo tengo algo para negar al ataque. Hola, Ichibe, ¿qué tal? Buena. Hola. Bueno, vamos a ver si no morimos. Jefe Merlin. Como Buah, los del WoW. pues yo no les voy a... escudo Yo lo no, yo de primero. entrada no les voy a poder hacer nada. Ah, hola, ¿qué Lo bueno, tal? siempre me puedes meter velocidad. Sí, es lo que voy a hacer. Jeje.
Ay. Pégales, que al menos puedo hacer algo que le dé luego. Sí, 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 le voy a pegar. Lo que estaba mirando es qué cositas hace, porque hace cositas. Y me hace mucha gracia. Creo que tu arma puede perforar. Sí. Puede ignorar armadura, sí. Lo bueno es que en este da igual porque la armadura que tiene es de resistencia y tú la vas a violencia. ¿Quieres que le pegue primero al jefe, verdad? Igual sí, ¿no? Creo que podría cargarme un pez globo. ¿Tiro primero el orbe este? Sí. 47 de... ¡Ahí vamos! A quien quieras. ¿Quién tiene más rabia? Vale. Cierto, a este sí mejor porque podría hacer justicia. Uy, uy, me has devuelto. Ahí. Devolviendo concentración. Vale. ¿Qué? ¿Por qué está refriadilla, Shiver? Buena esa. No me digas. No. ¡Aún con vida! ¡Es santuario! ¡Es santuario! God bless el santuario. Sí. No, es que el siguiente santuario ya. Ya, ripping pepperoni. 40 y no. Tengo que intentarlo. ¿Los de las cartas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Jaja, casi! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡No, Kele! ¡Murió! ¡Mi gente! ¡Recuérdenme! Bueno, santuario, adiós. ¡Guau! Wow. Tú ataca al jefe. Vale, voy a poner jefe. Remátale. Vale, voy a poner jefe. Y lo remato. Y a la guapatos. A mí se me puede resucitar en cualquier momento. Se nos ha ido la evasión. Vale. La ¡wow! peor tirada de mi vida. Wow. La regla, esa cosa tan bonita. ¿Qué pasa una vez? Esa cosa tan terrible. Vale, yo con la regla, mi cuerpo recuerda, se sigue pensando que es teenager y me empiezan a salir granos por todos lados. Va para rematar, ya va a terminar. Ya remata, remata. A la mierda al pelo, hombre. Pesado. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Adiós. Adiós, os quería. Te voy a acelerar, ¿eh? Vale. ¿Puedo revivir a Azka y luego pegar? No. Pega primero. ¿Mato directamente al bicho y luego revivo a Azka o...? Sí. Pega, prega. Dale caña. Adiós. Más que nada porque había el riesgo de que... De que luego matar a los demás. ¿Sabes? Sí. Pobre Azka, no se ha llevado esto. Ahora la levantamos. Esto es mejor que lo que tú. Pues para ti. Salud máxima, vitalidad. ¿Lo quieres? Vale, pásamelo. O sea, creo que... Me lo voy a quedar, pero... Pues sí, eso yo porque... que sé. Rocket también. Ah, luego, gorro de bufón. Mira, esto lo recojo, pero se lo damos a Azka. Sí, cuando vuelva a la vida. No tiréis. Uy, ¿cuántas armas me están dando en esta run? No tengo tantas manos. La tenemos que cambiar por barbas y eso. Esto contra el Kraken, madre mía. Es... Voy a recoger, wow. Esa seda de fuego. Esa seda está estupenda. Vamos a resucitar, Azka. Dale, Azka. Bueno, de aquí ya nos vamos. Sí, sí, nos quedaría purificar esta cosa. Sí. Que esto tendría que hacerlo hasta para... Sí, yo lo hago yo. Sí, porque si me lo dejan a mí será un poco drama. ¡No! Mira, ya ¿qué? Está, ya se puede. Qué mal pensada. Flashazo de luz blanca dado. A menos está el morral fuera. Sí. Verdad.
Excelente, ha vuelto a retrasar el diluvio una vez más. Ole. Bien. Algo pero ha salido bien. La única forma de tener el diluvio es derrotar al rey del mar. Si todavía no sientes capaz de hacerlo, puedes ganar más tiempo despejando los templos de aguas restantes. Pues por alguna razón me siento débil. Por alguna razón creo que no estoy preparada. Estoy preparada. No sé muy bien por qué, pero... me da un poco la nariz. Quiero descansar. Comenzado un nuevo lindo día. A ver, pueblito este de aquí cerca. Yo ni... correcto. Yo voy a dormir. Yo voy a descansar otra vez, ¿eh? Habrá que ir a echarle una chitilla. ¿Puedes llegar tú? Bueno... no, no. A ver, está lloviendo. ¿Por qué no se apaga el fuego? Hay tormentas. Yo, como he dicho, descanso otra vez, ¿eh? Sí. Está muy, muy, muy cansada. Fijaos que hay veneno, ¿eh? Sí, me acabo de dar cuenta de que apareció una de tierra caminito, de veneno y me cachis en la mar. Y no, llama, métete en el barco. Llámalo, claro, y hazlo por el otro lado. Sí, podemos meternos por el otro lado. Que también tiene veneno. O veneno o cargarnos a la bruja del caos. Uh-huh. Sí, o entrar desde el embarcadero, que no hay veneno. Ah, ah, verdad, que también se puede por ahí, es verdad. Es que yo veo una cosa ahí en medio y está en medio. Kere no se decide. Sí, ven, vamos ahí. Vamos a por donde el embarca. O sea, me meto aquí. Niñas, venirse. Y para el embarcadero. Muy bien. Que no sabía que era mi turno. Oh, se fue el agua. Vale. Ahí, Johnny. A ver. Tengo para pipa, tengo para barba. ¿Hay algo de armita para mí? Tú tiras por inteligencia, ¿no? Pues no. No, no hay nada. No, no hay nada. No, esto no... me vienen hasta las narices. No, esto es normal, hija. Voy a ver si en el otro ciudad lo tienen. ¿Es mi turno? No, no es mi turno. Fuck, no puedo mover el mapa. Ahora sí que podríamos intentar, ¿no? La bruja sombría. Sí, yo creo que sí. Estamos entre nivel 7 y nivel 6. Objeto de recompensa de misión. Callado de obsidiana. Y no se rompe. Sí que se rompe. Sí, sí. Ah, se sí, rompe. No. Sí, se rompe. No he dicho nada, perdón. No pasa nada. Wow. Pues ya está, si eso pillo otra asesina. Vale. Sí. O un bardo, si queréis. ¿Qué nos da más rabia? Sí. Lo que más rabia te da. Wow. Vamos a pasar por el castillo Baker de todas formas para... sí. Vale, es también nivel 8. Vale, mercado. Porque en el castillo sí que hay algo para poder comprarme, sí. Yo. En el castillo lo que iba a mirar es hay un tomo volcánico. Sí. ¡La sacerdotisa infame! Ya los llegué. Santuarios corren riesgo de destrucción. Voy a cagar en tu... pobres de nuestros dioses de pacotilla que se quedan sin poder porque su padre regresa. Porque daddy's back. ¿Dónde vive esta señora? Se nos acumulan las cosas. ¿La de aquí abajo? ¿O no? ¿El santuario lo ha pillado alguien?
¿El de aquí abajo? ¿El de la sangre? ¿Cuál? ¿Qué? Aquí hay abajo hay un santuario de sangre, abajo de un volcán. Ah, no, no, no lo hemos pillado, ¿no? No. Se puede pillar. Por cierto, las barbas. No me compres las barbas. Bueno. ¡No entra al pueblo! Ah, ¿lo pruebo? Dale. No, no, no la tienes ni tan mala. Toma ya. Vale. Vale. Tómeselo. Esto, si lo quieres, es para ti. Si no, me lo vendo. Sí, eso. Te bajaba velocidad, eso sí, ¿eh? Sí, eso sí. ¿Quién coge el santuario? Crítico, quizá Tele, ¿no? Sí, es lo que iba a decir yo. ¿Sí me permitís coger el santuario? Sí, sí. Hay otro embarcadero. Caleta pirata. Yo aquí quiero ver dónde está el sacerdotisa infame para decirle dos cositas. Me consagro al poder del crítico. Tenemos que encontrar dónde está el mago también. Sí. Vamos para allá. Esto está siendo muy complicado. Embarcadero. Alerta pirata. Aquí un mercado nocturno. ¡Ha estado con vientre de ballena! Es una dungeon. A ver, aquí también hay barba y todo eso. Con ¿vale? barba, por Dios. Están más baratas que en el otro sitio. Sí. ¿La vara esa cuánto está? A 86. 86. ¿Y el número de daño? Ah, 21. 21, y luego hay una gran bala de relámpago que está a 23. Lo que pasa es que requiere una tirada con más éxito. Y también vale 203. Dentro de lo que cabe, la vara estrella de mar me parece la mejor inversión. Más baratita, menos probabilidades de cagarla. Por 2 de daño, mejor la de agua. Sí. Lo malo es que no tendré aceleración, ¿eh? Sad, no te preocupes, pero al menos podrás pegar tú. Sí. Mira, si estamos bien de oro, podemos pillar la recompensa de la seda de fuego que cura. Uy, sí, la seda de fuego, sí, sí, sí. Sí. Es un peñasco de fuego. Nivel 8. A la mínima que entremos al vientre de ballena, subimos pim pam pum. El señor de fuego. ¿Queréis comprar? O sea, paso turno. Dejadme entrar a la caleta para yo comprarme alguna barbita o algo. Yo quiero comprar cosas también. Pues al aire lo tenéis. Que no me gastéis los dineros y mira, yo estoy pelada. Madre mía. A mí, el día que nos roben a Rocket o a mí, vamos, drama nacional. Ay, el día que me roben. Vamos a ver, vamos a empezar por la vara, comprar y equipar. Voy a vender cosas. Vale. Vender. He encontrado dónde está el señor de los volcanes. Ahora me falta la otra señora. A vender. Te he mandado el gorro de Krapati. Hazlo. ¿Un gorro? Sí, las botas las quieres, Kele. Sí, surrúlamelas, vale. Y la señora, la de la sacerdotisa está en el sur de Kundora. Kele. Pásame las botas, dale. Unas botas de 8 de armadura más 4 de fuerza menos 4 de velocidad, ¿las quieres o las vendo? Es que mi velocidad. Bueno, tengo 66 de velocidad, no voy ni tan mal. Pásamelas. Vale, para ti. Vale. Me he pillado la vara de la estrella. Tal. Una pipa. Y estoy tentada de que valga 270. Estoy tentada de pillarme la pipa de dragón. Tú que puedes. Te puedo robar hasta dinero si quieres. Inversión para que tú cures. Ya me parece que valga la pena.
Hala. Vale. Todo tuyo, ¿qué le? Vamos a comprar uno de shopping. Mercado, nos compramos la maderita. A mí lo que se me ha olvidado vender. Vaya, no hay barba de Dios que comprar. Se la ha llevado Terraco. Me voy a llevar el morral. Y ya. Shopping rápido y sencillo, porque voy bien de todo. ¿Entro en el vientre de ballena? Sí, claro. Para adentro. Ah, no, creo que me quedo. ¿Te puedes ahora pillar la segunda pipa? No, ah, no. No, la segunda pipa. Vamos a entrar con el grupo. A ver, vamos a hacer inspección de estómago. Madre mía. ¿Cómo puede haber tantos bichos en una ballena? Bien, sí que soy lenta ahora. Ole, conmocionada. A ver, ¿a quién apuñalo primero? Al negromante. Negromante apuñalado. O al ghoul, al que quieras de los dos. Es que al ghoul es al que voy a tener que atacar yo, porque es el que tiene menos defensa. Mágica, o sea. No, ha fallado uno. No, no, me lo dejas a mi fino para terminarle al negromante. Es que el cangrejo sea hechicero, me hace mucha gracia. ¿Cómo tiene las barbitas? A la mierda. Bueno, eso. Vale. Arrasa con tu cali. Cuidado, oh. Tío. La conmoción de las narices. Ya. Wow. Ay. Wow. Bueno, esa mujer. Vale. Una menos. Te pego un poquito al ghoul. Que es lo único que voy a poder hacer. Guay. Vale. Tú lo acabas. Vale. Adiós, ghoul. Perfecto. Es divino. Por fin hago daño. Más dos evasión permanente. ¿Quién... A ver, ¿quién estaba peor? Estamos Rocket y yo igual de evasión. Pero yo porque con las botas me he bajado evasión y velocidad. Lo uso yo esta vez, venga, va. A ver, digo, pirata. No, esa que tienes tú, creo. Sí, es igual. ¿Alguien lo quiere también? Pues pasarlo a los demás a ver cómo está. Es que yo no sé cómo vale. Me va. Me bajaría la inteligencia y la resistencia. ¿Tú lo quieres, Kele? No. Pues para no dar más vueltas me lo quedo para vender. Sí. Pues muy bien. Otro señor que no ha sido pasado los flujos gástricos. ¿Sabéis pues que mira, ahora cosas para que le... te baja un montón la velocidad, eso sí. Uf, o sea, lo voy a recoger, pero no puedo, como me baja más la velocidad que va a ser de mí, no actúo nunca, me voy a mear. 50 de daño, pero no actúo nunca. Bueno, ya estamos. A ver, que me muero. Dejarme. Vale, voy a intentar cargarme. Bueno, id vosotros primero y ya veré a yo a quién me cargo. Iré a por el troll. Me echo una curilla. La necesitas un poco. O prefiere hacer una cura de grupo, Roque. No, cúrate. Vale. Cúrate porque solo eres tú quien va mal ahora. A ver, duende brujo, ¿no? Sí, mejor.
venga ya. ¡No! A ver si sale perfecto. Podría haber salido justicia ahí un poco, pero... No pasa nada. Uy. El escudo haciendo su trabajo. Que me va a morir otra vez. Venga, dejarme, por Dios. Uy, ese grito. ¿Le puedes rematar al ghoul? ¡Ay, mierda! Perdón. No. Voy a intentar rematar al ghoul. Buah, qué. Ahora hago una curación de grupo antes de avanzar. Cookie. Uno físico me lo voy a quedar si no se importa. Sí. Si no se importa, me voy a subir más la pupa. Ay. Yes. Tendremos que comprar más barbas de dios, ¿eh? A mí me queda otra. En el castillo pillamos, en castillo Besek. Ahí. Bloqueando la hada, porque en cosa pesada de bicho. Torpe, bueno, no pasa nada. Vamos a por esa hada. No me calla, si siempre me salen bien. Wow, qué reventado. Perfecto. Yo quitaría la ira de en medio, ¿eh? Ah, bueno, te ha servido, vale, nada. Voy a decir, porque tienes poca probabilidad. Sí, de... no, en el momento que le he puesto uno, me ha dicho, esto va a salir yo, para adelante. Sí. 100% y yo, pa. Venga ya. Lindo crítico, me encanta. Le gusta quedarse ahí un pelillo. Panax. ¿Lo recojo o alguien lo quiere? Recógelo. Sí, tú no tienes ninguno. Vale, un pergamino teletransportador. Que esto supongo que lo utilizará mejor Azka, porque como lo utilicé yo, me va a dejar irme solo dos casillas más allá. Chica, mi leñadora es untalented. Esta a lo mejor tiene algo que queréis vosotros. Sí, tiene pinta de ser primo mío. Daño de mágico. ¿Quién quiere daño mágico? ¿Yo? La maga. La maga. Enciclopedia de hierbas. Me lo voy a quedar. Esto es simplemente supongo para convertirme yo en otra ¿sí? repartidora de hierbas. Y creo que con esto ya hemos pasado los combates. Pues sí. ¡Hombre! ¡Señora, buenos días! Hola. Gracias. ¡Ah! Esto es una clase, ¿no? Sí, que esto luego con los libros del saber la desbloqueas. Oh, guay. ¡Hola! Esto es talento. Pa Azka. Pues yo le doy. 91%, 9%. Rescatadísima. Oísima, lo que sea. ¡Yay! Estaré echando una mano en tus futuras misiones, especialmente si un tesoro de por medio. ¡Toma! Vale. Esta ya creo que me acuerdo lo que hace. Que tiene una habilidad que era. Creo que esa señora tenía una habilidad que era que si un cofre era un mímico, le quitaba el mímico de encima. Voy para el castillo para ver si podemos comprar más barbas y ese tipo de cosas. Como queráis, tenemos el campamento de la asesina aquí al lado, ¿eh? ¿Cuál? Ah, vale, sí. Vale. Pues entonces sí. Vamos camino para la costa. Me deja. Sí. Niñas, venirse. ¿Prisa? ¿Una triste prisa? No voy a tener una triste. No va a caer en mi. A ver, ¿no llegáis? No. Tiene que dar el. Deberías llegar en un principio. Debería dar el rango. Pues no, algo yo solo. Retírate y espérate a que bajemos. Triste.
Triste y sola. Pesca de perlas. Claro, a lo mejor las perlas luego tienen ahí dientes. Tener cuidado. No, santuario. Vale, me meto yo. ¿Intentas escabullirte o qué haces? No, emboscada. Podría hacer. No, es que la emboscada. ¿Podemos es solo un 30%. No me parece que valga la pena, es solo un 30%. Oh, ¿en serio? Au. Me muero. Hay que cargarse a esta gente ya. Sí. Sí. Encima son súper rápidos. Perfecto. No solo eso, sino que además. 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 Me ha quedado. Además. Que se tienen. Perdón, que se tienen que. Que matar con. Un golpe perfecto. Sí. ¡Ahí! Bien. Pues nada. He sobrevivido. Gracias. ¡Hala! Había que devolver eso. A repartir. ¡Ole! Madre mía, el general. Pues vale, estupendo. Y nos volvemos. Ni tan mal. Había que meter prisa, que había un poco de. Podemos dar la vuelta por la izquierda. Sí. Y así destapamos mapa. Hola. Hola, buenos días, señor Kraken. ¿Te querías ir a las perlas? ¿Yo? No, ¿por qué? Vale, vale. ¿Por qué le hice no a usted? Una perla. ¡Hala! Mira, lo cura todo y recupera y todo y todo, ¿ves? Es que maravilloso. Está todo pensado. Sí, sí, sí. Ay, esa brisa. Wow, increíble movimiento. Wow. Bueno, ¿a dónde íbamos? Hacia el castillo. Hacia el castillo, a ver si podemos comprar cositas. Y al lado tenemos la asesina, que también nos va a dar más dinero. Yo voy a aprovechar para descansar en el castillo, para recuperar vida y concentración. ¡Hala, Dios, que subidón de precio! ¡Adiós! ¡Madre mía, pero es una barba! ¡Madre mía! ¡Una barba de Dios! ¡105! ¡Estamos locos! Se aprovechan. Una locura. Ni de coña, es que ni de coña. Mírate el escudo del caos, Azka, que creo que te va a venir bien. Que te da más armadura. Yo me puedo vender unas cuantas armas. Pero es que provoca al enemigo. Yo no quiero que me pegue. No, tienes. Creo que es una pasiva. Creo que no. Es verdad, si la que tengo también lo hace. No va a cambiar mucho. Claro. Es que me jode tener que comprarme una barba de Dios por 105, tío. Ya, es una sajadita. Lo que pasa es que necesitamos barbas. Sí. Se aprovechan de la necesidad. Sí. Y servicios. Te da para servicios. Sí, pero 84, sí. Me cago en sus muertos. Suerte que vamos a por una. A por una misión, ¿eh? Sí.
Bueno, por ahí en medio de un charco, pero bueno, podemos ir No, por pero arriba. podemos dar la vuelta por arriba. Sí. Eso no me preocupa. A lo mejor el barquito, sí. ¿Queréis pasar por el castillo, verdad? Sí. Sí. Vale, bien, vamos a entrar. Vale, merca. Vamos a comprar una barbita, aunque sea a precio de robo. Sí. ¿Qué os vamos a vender? Un poquito de la cantidad de las 11 armas tengo comprobado, 11. Yo creo que con 5 vale. Yo creo que si dejamos de acaparar. Esta hacha tampoco me interesa. Voy a vender la jabalina. Y el cuchillo este. Y ahora sí que voy a descansar. Vamos a Tumimir. No se te ha quitado la maldición. No, pero no me interesa porque tampoco tiro de talento en ningún momento. Solo para lo de. A lo mejor lo del barco, lo de andar, pero. Sí. Andéis vosotras por mí. Yo me dedico a matar. Yes, me queda Toma ya. pobre, pero. Ah, no, todavía queda algo de vida. ¿Otro? Madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué es este arbolaco que ha crecido de la nada aquí? ¡Venga! ¿Qué? Ha crecido un arbolaco en vez Recojo, ¿no? de el roble primordial este. Vamos, vale, vamos a dar la vuelta, Va vale. por vida. Sí. Las tenemos. Yo voy un poquito mejor que Azka, pero tampoco mucho. No sé, a lo mejor da algo bonito. ¿Queréis probarlo? Solo que, bueno. Si eso lo puedo probar yo, a ver si. No sé si habrá bueno por leñadora, pero es un Espera. roble. Es un roble. Curación de grupo completa, eso queda. Buah. Pues Mal, poco ¿no? por ahora lo voy a dejar aquí. ¿Por qué no nos hace falta? Para nada, ya un ¡Oh, poco tarde. la mierda! Tiburón, dale. Que en vez de ir con el barco me he ido yo sola con la lancha. Ah, Y digo, vale, ya decía yo, digo. ¿por ¿Por qué? No me había fijado. Salto qué no? chico. Sí, he subido yo sola 200 de experiencia. Claro, ahí Os espero aprovechando. aquí. LOL. ¿Cómo? Ah, no, sí que estoy. Ahora sí que. Gracias por Sí, recogerme. te recogió y te, aunque estés en la barquita. Pues nada, yo sola me he defendido ante tiburones. Espérate, hay que pegarle al buoso este. No, Al buoso. damos la vuelta por el todo y entramos desde atrás, desde el barco, Ah, ¿no? sí, le saludamos por la espalda. Hueva, ¿qué ha pasado? Suerte. Corriente fuerte, ponte a Venga, prueba. venga. Venga, venga, Azka, tú tienes suerte. Bueno, pues Tres de vamos. movimiento, Tres, ya está. Aquí me quedo. Ahí sí que entramos. Y es lo mismo de Sí, antes. Sí. igual que la otra vez. Sí, Buena esquiva. con la agüita hasta las rodillas. ¡Hala! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Apuñalamiento! Ahí voy. Buah, maravilloso.
Me quería asegurar a darle, aunque fuera, vale, va a hacerlo de... No, 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 a la mínima que le pinchemos... Eso sí duele más. Nada, nada, nada. Subo de experiencia y... No, no, venga ya. Roque te ha dicho esta no. No. De esta no escapa. Dinarico. Calavera de oro, daño físico, probabilidad de crítico. Y esto es más 2 de resistencia. Venga, va. ¡Más violencia! Claro que sí. Más violencia. Pues otra cosita lista. Otra cosa hecha. Vale, vamos a ver dónde está el otro templo. Yo pasaría por el tío este. ¿Dónde está el tío ese? El arquero retorcido este. Sí. Le saludo. Bueno. Azka o yo tendríamos que hacerlo, sí. Para ir bien. Vale, me quedo aquí entonces y os lo dejo a vosotras. ¿Qué quiere el señorete? ¡No! ¡Holo! ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte! Y no me deja poner de concentración. Claro, pero de concentración. Vamos, vas a tope. Vamos de vuelta a las islas que llegue al lado. Sí, y supuestamente es en estas islas, pero no sé cómo. No hemos visto el templo del agua. Yo creo que a lo mejor están. Igual está por la parte de arriba. Claro, en la isla de Halak, a lo mejor en la parte del norte. Tipo rozando lo que es el límite. Sí. Pues vamos a ver. El diluvio. It's okay. Sí, solo no. La primera. Solo la primera. Vale, voy a mirar, porque yo soy curiosa y no puedo evitarlo. Mímico. Mímico. Como mala idea. Me encanta porque si os dais cuenta, los tres muñecos mueven la cabeza al ver cómo salta el cofre. No me había dado cuenta, ¿no? Pues sí, están arriba, abajo, arriba, abajo. Tienes razón. Buena esa. Que no se coma nada. Es buena la vida. De esto que se coma algo. Arriba, abajo. Ya, qué mierda. Vale. Buenísima. Hola. Esa. Ay, ay, ay. Que relajen el cuello. Oli, ¿qué tal? Vamos a pasarlo, porque a alguien le interesa el tomo. Hombre, tú verás. Hombre, tú verás. Hombre. Hombre. Reflejo pulido, más 4 reflejo de daño. Me quita daño y probabilidad de crítico. Me lo voy a quedar, pero por ahora. A este ver, señor. ¿Qué tenemos aquí? Este señor. A ver, el del barco mercante. ¿Tengo algo para vender? Sí. Bueno, no voy a vender la vara por si acaso me quedo sin el arma, por lo que sé. Ángel, lado de hierro, hierro levanto, lado de fuego, para de fuego, gran para de escarcha, para de hechizo. ¿Os interesa algo? Para de hielo, arco... Nah, estoy contenta con mi hacha. ¿Y tú, Azko? No. No, pero... Ese puntito ahí. Ahora otra historia a la mierda. Joder.
Buah, por aquí ni nada. A ver, vamos a acercarnos más. ¿Qué? ¿Dónde? Vale, el otro norte que nos queda es la isla de Kundora. Que puede ser, que sea por ahí. Mira. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Es delante de nuestros ojos! ¿En serio? Teníamos que acercarnos qué más. Qué fuerte me parece, pero si estábamos al lado. Sí. Sí, pues en alguna de estas islas ponemos un morral. Sí. Yo no tengo morral. Tengo tres. Así que me bajo aquí. Sí, yo lo pongo porque literalmente tengo tres. Yo voy a agradecer mucho ese morral. Sí. Vale, tu Mimir. Mira, yo también me apunto. A la pijamada a la isla. ¡Acampada! Hay que... ¡Campamentos! Ponerse fuertota antes de entrar. Y lo bueno es que se va a mantener. Ya está, venga. Pues lo podéis... No podéis entrar para adentro. Para adentro, entonces. Puede que el grupo no esté listo para esto. Oh. Estamos listos. Estamos listísimos. Sí. Adentro. Es que es de nivel 8, yo creo que lo dice por eso. Lo bueno, ah. Al mínimo combate yo voy a subir a nivel 8. Bueno, que le tanquea, que le carrilea. Yo hago así solo la calavera caótica. Pero ya me he paralizado, pues nada. Jugáis solita. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Llamarme, quitan! Yo creo que te queríamos. ¿Y ese ansias? Favor. Vale. Increíble. Increíble. Mira, si sobrevivimos. Remate. Venga ya. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Quién revive? Revivo yo misma, no pasa nada. Vale. A ver cómo era. Vale, yo le doy a la calavera. Gracias. No. Mira, y encima. Cúrese la salud, señora. Y remate si quiere. O lo que sea, lo que vea. Eche bufillo y cosas. Muy vale, vamos a cargarnos a la calavera. Esta vez sí. Yo te voy a decir, si eso... Ah, no, a mí no me toca todavía, ¿verdad? No. Señor Liche, stop. ¿Pero qué tienen conmigo? Uf, yo creo que huelen los curanderos. La que tenía la provocación era Azka, cuidado. No, no, no. La habilidad esa del escudo no se supone que no la activo, ¿no? Yo no quiero. Pero eso que supuestamente, pero vamos. A ver, la araña está buena. Sí, le hace. No sé si puedes con ella, tu Rocket, con la araña. Sí. Perfecto. Y sencillito. A muerte por el lich. Al señor con el lich. A ver, me tienes que dar a mí que yo soy la tanque. ¿Qué es ese ácido? Con pero el tiempo te rompía cosas. Pues no me da la gana. ¿No vas a quitar una de mis 37 armas? No. Ay, a 7. Rocket fulmina la faena. Yes. Muy buena esa. Pergamino de visión. Nos podrían dar algo más, yo qué sé. Si me pasáis un... No, ¿te voy a intentar aguantar sin el pan. Si no, yo tengo barbas. Yo tengo... O sea, sin... A ver, ¿qué quieres? Voy a dar mi barba. A ver, yo tengo una sede de fuego, a malas... Te paso mi barba, por si acaso. Vale. Vamos, pues.
En el siguiente combate tendré que usar una, seguro. Ahí tiene, yo creo que... ¿Le das? Sí, le doy, le doy. Uy, uff. Menudo trío. Bueno, por el mono, ¿no? El mono, mono. Yo os diría que tendríamos que ir realmente a por la calavera. La madre que mono... No lo vas a matar al mono. Y se va a suicidar él. Vale. Es que lo... Por eso decía, que es que no lo íbamos a matar y se va a suicidar. Me ha bajado la fuerza el desgraciado. Uy, el ladrón. Me ha bajado la fuerza. Dios, Kele, qué mal crees. Dios, ¡ay, me he matado! ¡Qué mal! Ya ni siquiera me ves, ya ni siquiera me ves. ¡Ha sido del tiro! Oh, ¡madre mía! Pues nos quedamos sin reservas de vida. Sí. Sí. O sea, que ha sido una cosa instantánea. Yo estaba estupendamente de vida. Que te ha hecho 50 y pico. Es que hola. Claro, porque la cosa es que a Azka le habían quitado toda la armadura. Sí. Vale. Vale. Necesito darle a este bicho. Necesito quitarme esta maldición a Sab. Señores, por favor. Tío, es que estás maldita por todos lados. Qué maldita sí. Por todos. No sé si tengo algo para las maldiciones, luego lo miramos. ¿No estás haciendo curación de grupo, Roque? ¿Pero si la he hecho? No has hecho curación de grupo. No, de grupo no. Mierda. Bueno, yo subí de nivel. Ahora os la hago. Ah, error mío. No sé qué, era no sé qué de bruja, lo de quitar las maldiciones. Esto no lo quiere nadie, ¿no? Porque no, ya no. Pocho. Ahora hago una curación de grupo. Y voy a mirar lo de las maldiciones, que no sé si tenía uno. No, no tengo. Vale, es que era no sé, tengo una cosa que se puede usar en combates. Ajá. Que se llama perla preciosa. Sí. Que te quita todas las aflicciones. No sé si vale para las maldiciones también. Esa es maldición. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el objeto. A ver. ¿Podéis ver si alguna de vuestras armas quita maldiciones? Yo tengo la que estoy usando ahora. Tiene curar y restaurar concentración. No sé si el curar era para maldiciones o no. Creo que se puede mirar la descripción del arma. Cuando lo miro en la descripción me pone apuntar al grupo curar, menos 5 de precisión, no pone nada más. Vale. No tengo. No, de todas formas, este juego tiene como un glosario. Bueno, si eso se puede mirar, pero vamos, creo que no. Es que sé que había algo como no sé qué de bruja que sí quitaba maldiciones, pero vamos, yo estoy curseada, no lo siguiente. Sí. Mira, sí, sacamos. Si no puedo ir, sería maravilloso. Aún. Un poco faque, sí. Si no, y cuando salgamos de aquí me hago un pueblo o algo. Para adelante, pues. Vamos. A ver, este señor, ¿qué tiene? ¿Qué hace? Ah, está muerto. Es que lo he visto muy entero. Y esa es su vida. Barba falsa. Lo se da 4 de daño de ataque. Oye, es daño de ataque. Creo que creo que me voy a quedar con lo mío. No lo quieres, Kale. O sea, sí sé guardarlo para venderlo, pero creo que con mi equipación voy bien.
Okay. Tentáculos. Te lo dejo. No marca. Tengo la delicia del ladrón, pero no sé si gastarlo ya. Yo me esperaría. O sea, esto lo podría sacar bien. Con un poco de concentración. Ahí. Me fío menos, cada vez me ponen, me piden más y más cuadricos de eso. Otro tentáculo. Con uno creo que te basta, ¿eh? Sí, Pero con uno creo que te sale ya 100%. sí. Sí. Estoy yo empanadísimo. Al final le han puesto de comer al perrito de mi parte, que ya es su hora y estaba dando por saco. El pobrecillo, profesote. Es que es un impaciente. Es un impaciente. Encima me quemas. Dios mío. Todo. Todo, todo, todo mando. Ala, 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 ala. Yo creo que Madre me voy a mía. morir. Lo bueno es que tengo santuario. A ver, vamos primero por el Voy a usar de... el curar con Kele, ¿eh? O sea, curación de grupo y el curar a ver qué hace. Vale. Porque como yo no poco les voy a hacer. ¿Alguna en especial? A que le tenga más rabia. Sí. Vale. No, no puedo hacer las dos cosas. Voy a hacer la Sí. curación de grupo primero, ¿eh? Vale, no te deja. Fuera la señora. No Enmarañada de te repente. caben cosas ya ¡Hala! ahí. ¡No, me de la mía! No, hombre, no. A ver, puedes probar lo que es eso de Voy a curar. probar lo de curar. Creo que primero tienes que hacer la tirada. Sí. Ahí. ¿Eh? ¿Qué más quita? Nos has quitado lo del quemarse. Está bien. No, bueno, no vino, pero Que está bien. no, que no. ¿Qué? Dios mío, qué paliza. El AOE. ¿Qué dicen? La pupita de grupo, qué bien la llevan. Venga, dale, 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 dale. Bien. ¿Podrías? Escupe de Rocket. Puedo. Creo. Ahí. Bien. Perfecto. Sí. Y además creo que no hay más con... Bueno, ah, no está el boss. ¿Está el boss? Azka, pásamela de esto que hago una curación de grupo. Sí, señora. ¿Esto qué es? Matiz de Bueno, vamos. armadura de grupo. Oye, pues eso también Perfecto. tiene Esto es su para gracia. usar como objeto. Sí. Uy, daño mágico permanente, os lo paso. Si me pasa el de esto con la curación de grupo. Vale. Lo malo es que como maten a Kele, que Lo es bueno. el personaje central del grupo, Sí, lo bueno, no lo bueno es tenemos que para resucitar, ¿eh? Sí, Tengo pero tiene santuario. un santuario. Es verdad, tiene un santuario. No me la juego con esto. No me la juego con la partecita. Y que a malas tenemos orbes también, ¿eh? Sí. Sí. Venga, ese boss. Madre mía, los tiburones. Sí. Perdona. Los Otro... tiburones, perdona. Cuando, ¿desde cuándo los tiburones tienen abdominales? Desde que son burros. Madre. Madre mía, qué de vida, Dios.
Si sois vosotros a por los hombres tiburón. Bueno, no, hace físico. No, así que yo te voy a por el jefe. Vosotros id a por el jefe. Sí, sí, vamos a por el jefe Azka y yo. Y... Vale. ¿Qué digo? Que si hace falta uso lo de ignorar armadura. También puedes hacerlo si quieres. Yo tengo... Lo que queráis. Porque es que el jefe va a hacer magia. Y los tiburones nos van a reventar. O sea que... Yo creo que lo mejor es hacer focus. Sí, era por el jefe a saco. Lo único es que, bueno, yo al jefe no le hago nada, así que tengo que ir a por los tiburones. Lo otro que puedo hacer es... Y si hace falta, puedo sacar la guitarrilla. Que para... Bueno, pero claro, el daño sería menor. El daño físico, por ponernos lo de la perla esa que te han dado ahora... ¡Hola, justicia! ¡Vamos! Cuando estoy nerfeada de fuerza, o sea... For the King, tu juego de porcentajes. A ver, el lo de más 10 de armadura de grupo, ¿no? Sí. Pues ahí lo lleváis. Vale, ¿y cuánto es ahora? Ahora a ver, yo puedo hacer uno que es de recuperar concentración, curar todas las aflicciones. O uno que nos sube la evasión, pero como acabamos de subir la armadura... Venga, lo que sea. Con esto. Aunque sea una plegaria. Al menos que es la concentración. Sí. Que nunca está de más. Que se le ha quitado las maldiciones a Kele. Lo que os he dicho antes de las aflicciones, que lo podíamos probar. Adiós. Bueno, te queríamos. Se ha quedado bugueado el libro. Ahora que por fin habías conseguido eso. Cuando lanzo la perla. Venga ya. Venga ya, hombre. Bueno. Vamos a tomarnos el hidromiel este. Lo hidro... Vale. O sea, rebotarla tanto culo explota, les acabo de hacer. Cuando sale la tirada perfecta, ¿en serio, señor? Bueno, una buena puñaladilla. A ver, puedo tirar el orbe de escarcha que hace 15 de daño directo y 100% de probabilidad de congelación. Pues mira, te cargas a un tiburón. Bueno, no, porque pero no, no la porque congela. Tiene la protección, yo le quitaría primero la... O sea, quiero decir que congela, que el orbe congela. A ver, puedes hacerlo. O sea, se lo tiro al... Ah, pero es solo para uno. Solo uno, ¿no? Pues entonces, si ves para uno, para todos, jefe. Todos los enemigos, perdona, perdona, sí, sí. Ah, vale. Entonces sí que lo tiraría. Sí, 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 tiro, sí. tiro. Vale, se ha llevado. Solo se lo ha llevado el jefe. Lo bueno de congelación es que le hacemos un 25% más de daño. Intente pegarme. Uf, qué penuski. 53. Dale, Kele. Adiós, muy bueno. Vale, venga. Te puedes cargar al otro. Ahí, a un otro tiburón. Sí, sí. Uy, por poco. Por los pocos. Qué bien hablo yo en mi idioma. Ay, Alina, por favor. Ay, qué mal rato. Buenísima esa. Hombre, yo estoy ya un poquito desesperada. A tomar por saco ya. Buena.
Pues hemos salido de esta. Ay, por como favor. De toda la vida, de rebote. Bueno, me quedo con la guitarrilla. Sí. Aunque sea normalita. Loto muerto. Esta plaza maldecirá a aquellos que la usen, pero también tendrá raya la muerte durante un tiempo. Vale. Okay. Bebé. ¿Lo quieres? ¿Te lo paso? Me lo quedo. Y vendo yo. Gran orbe de fuego infernal. Solo en combate se apoya a los enemigos. Implica más de 5 daño directo a 100% de posu. Me parece muy bonito. Que de trazca. ¿Y Rocket ahora se levanta? Se queda, pues supongo que la llevaremos a rastras. Sí, básicamente. Porque no tiene resurrecciones. Y esto lo tienes que hacer tú, Azka. Sí. Porque como me haga 15 daño de grupo, me muero. Pues chao. ¡Ah, la guay va! ¡Flashazo! Ay, por Dios, y sigue muerta. Sí, sí, me voy a quedar muerta. Yo ya no puedo jugar más. Ay. No tenemos ninguna forma. Aunque sea, le forzamos a alguien. Este señor nos quiere dar su galeón. Que se va a pico de congelación. Este señor no le volvemos a ver la cara. Vale. Adiós. Ese santuario por cierto lo hemos pillado ya. No hay forma de resucitarla de... Tendríamos que arreglar la reserva de vida. Pero no hemos encontrado, en esta partida no hemos encontrado ninguna misión que nos restaure reserva de vida. Pues tampoco creo esto, Madre mía, qué ruina. Es que no vamos a llegar muy lejos así. No, porque... Habría que ver eso, de buscar dónde podría... A lo mejor en una feria oscura o algo podríamos pillar. Voy a buscar, a ver. De todas maneras, si eso lo dejamos aquí... Sí, vamos a dejarlo aquí, investigamos. Exacto. Y para eso... Y para la próxima, pues ya... Sí. Intentamos, aunque sea ahí, hacer un pentágono, de hecho un pentáculo, de hecho, como se llame. Al demonio le invocamos ahí para que nos resucite. A la Rocket. Y bueno, ya veremos. Y seguramente no me podré resucitar, ¿eh? Ay. Porque si no, no se ha salido ninguno. Qué mierda. Pues bueno, gente, sí, ya vamos a ir dejándolo por aquí. A ver cómo podemos arreglar este drama. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratico. Vamos a dejaros con Jenny Ranz, que está con el garritmo. Dejamos una buena compañía. Muchas gracias y eso, y a ver si... Si conseguimos arreglar esto. Por favor, que si no, esto va a ser absoluto drama. Chao. Chao. Adiós.